Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos al a viernes. Eh, como decimos siempre, el mejor día de la semana en este horario eh, tan particular de las 22.30. En realidad ese es el horario eh, donde nos permitimos un minuto para... En realidad no es un minuto tampoco, es una hora. Una hora que charlamos con, con amigos y lo vamos a estar haciendo con eh, alguien que ya estuvo en el programa estuvo, creo que en dos oportunidades, eh, una vez vino solo, eh, fue también aquí cuando lo hacíamos en vivo, con una escenografía, estoy recordando, con unos sillones de mimbre que teníamos, unos atriles, y luego lo hicimos, otro programa, ya con el amigo Cookie Carena, los dos, eh, en la biblioteca de Sarmiento, del de Centro Plado de Comercio. Y no hay dos sin tres, así que lo invitamos también a, a compartir, porque además las historias y sobre todo la historia de, de quien nos acompaña hoy cambia todos los días, ¿no? <laughs> si no cambia la historia, él se encarga de cambiarla. Eh, Marcelo Tichi Gómez, ¿cómo te va? Buenas noches, Miguel, muy bien y la verdad que muy contento de estar por tercera vez en este prestigioso programa. Bueno, muchas gracias. Eh, la verdad es que eh, es yo decía recién, ¿no? uno Puede encontrarse a partir de, de pasados los años y empezar a hablar de algunas otras cosas que te van cambiando. Por supuesto. Creo yo que en la oportunidad que estuviste en vivo, tus hijos eran muy chicos, uh -huh. era, eran este, eh, chicos de primaria, hoy supongo serán chicos muy grandes. Eh, pero son, no, más, son más grandes que el padre, te lo puedo asegurar. Eh, el más grande mide 1,80 m, los otros creo que hay una diferencia de 5 y 7 centímetros. Yo mido un metro sesenta, estoy lleno de dudas, Miguel. Pero bueno, bueno si la señora... vaca es mía, los terneros también. también. <laughs> Salen más caro un ADN que un DNI. Así que ya está. Bueno, tu señora es alta, ¿eh? Sí, alta. siempre me pasó. Sí. <laughs> resulta, resulta difícil. Este, poder conversar con vos de, de, de algunas cuestiones poniéndonos serio. No, no, perdón, a... hay... no No, 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 me, me encanta. Pero digo, eh, ¿qué es lo que... en qué punto te pones serio? Digo, la política te permite ponerte serio, no cuando trabajás, porque cuando trabajás es un elemento para decir cosas con el humor. es eso, eso, Sí. Por ejemplo, yo te voy a dar dos ejemplos. Dice que estaba Vudú, vicepresidente, con todo su equipo. En una reunión se levanta raudamente y dice: ¿Qué pasa, vicepresidente? Me agarraron ganas de cagar. Y tú le dijeron: ¿A quién? <laughs> Eso es una cosa, claro. que es para el humor. Claro. Ahora, si vamos al plano social que tenemos cada uno de nosotros, la verdad que estoy desahuciado. Pero no ahora. Yo ya vengo, yo tengo 50 años. Y todo lo que he visto pasar en estos 50 años me da la pauta de que nada ha cambiado. Sí que hay más gente, sí que hay menos posibilidad de trabajo por haber más gente, pero ya no les creo cuando dicen yo tengo la solución, nosotros podemos hacerlo, yo tengo un gran equipo. ¿Y hasta ahora qué? Entonces, soy un convencido de que todos prometen, nadie cumple. Vote a nadie. <laughs> eh, sí. Pero eso es la gran este, bronca que yo tengo eh, de, de la inacción. Ojo, yo no quiero generalizar y siempre hablo de mi punto de vista. Si tengo que hablar sobre Rafaela, a Rafaela es muy fácil de, de administrar y gobernar porque porque acá hay mucha recaudación. Eh, se puede complicar muchísimo cuando vos vas a otra localidad donde no hay recursos, donde la gente por ahí no puede pagar los impuestos y es otra historia. Esta es una ciudad muy rica pero a la vez tenemos un país muy rico. Nosotros lo recorremos con el grupo de norte a sur, de este a oeste, y vemos la riqueza que hay. Y no es justo, no es justo que estemos pasando por lo que, est que estamos pasando. Porque yo no hablo de mí, yo hablo a nivel general, porque uno no tiene que mirar su ombligo, somos siempre, estamos nosotros primero y después el resto. Yo veo para mi barrio, pasando mi barrio, y todos te dicen, no, que, que todo está, no está bien, no hay nada bien la delincuencia, la inseguridad, todo eso son temas corrientes y eso es producto de un montón de cosas. A mí me interesa mucho la distribución de la riqueza, me encanta, porque así debe ser, al que menos tiene, darle la posibilidad, pero ¿sabés dónde le erran? Es decir, cuando invertís en una educación, no es en hacer una escuela, en el edificio, donde se roban por ahí el 30 o el 40% de la construcción, sino en educar, en pagarle bien a los maestros para que le enseñen a los chicos y para que esos chicos tengan un posible futuro. Sin educación, sin cultura, no hay futuro. Entonces cuando dice, invertimos en educación, hicimos tanta escuela, ¿a quién importa tanta escuela? Si la gente no se educa, si la gente no va a pensar. Y ahí está el grave problema que tiene esta sociedad. Para mí, yo no quiero generalizar, pero siempre nosotros también, otra de las cosas que tengo mucha bronca, somos rehenes siempre. Te voy a dar dos ejemplos. Cuando estaba el tema del campo, el campo buscaba para sí, el gobierno para ellos. Estaba en una disputa. ¿Quién estaba en el medio? Nosotros. El ejemplo acá de Corralón de la Santa. Yo no sé quién tiene la culpa, si los dueños de Corralón, si el sindicato, pero los clientes que van a comprar son rehenes y somos nosotros. Entonces, cuando dice, yo sé cómo hacerlo, yo tengo la solución, bueno, ahí vamos, pónganse la pila y solucionen esto para que a la vista del ciudadano común, no vea ese tipo de cosas, porque eso le hace mal a la sociedad. Cuando vos ves eso, la inacción, la policía, ¿cuidando a quién? Es decir, no puede ser. Esas son las cosas que me ponen mal. Y, y uno, y después nos vamos a ir de la política, pero uno eh, piensa en, en, en el gobierno que está, ¿no? Pero también uno puede, yo hago el análisis este, digo, ¿qué pasa con aquellos que intentan estar? ¿No? ¿No sentís vos que como, que, como que aquellos que son oposición tampoco proponen nada real, nada eh, cierto, nada que sea potable? que sea... A ver, hace dos días sale una noticia, por ejemplo, eh, Miguel del Cel que tenía, tuvo problemas con sus campos, que no, no pagó los impuestos, ¿no? 2013, 2014 y parte de 2015. Y digo, ¿cómo uno pre uno, ¿Cómo puede creer que alguien puede administrar una provincia si no puede controlar que no le paguen los impuestos de su campo? Sí. ¿No? Digo, ¿me eh, ¿entendés lo que digo? cuando Totalmente. La gente ha tomado una opción, porque lo sí. ha hecho ya, en su sí. momento lo ha hecho, y, y en las pasos, y bueno, estamos a, a horas de, de, de que se eh, elija quién va a ser el, el gobernador, pero digo, como una opción, vos te encontrás con esto y decís, a ver... Vamos, yo te voy a decir dos cosas. De ser cierto, porque esto nos informamos a través de los medios. Sí. De ser cierto es gravísimo. Uh -huh. ¿Sí? De no ser cierto también es grave que lo digan, ¿no? Pero, bueno, digo, pero, ahí, pero está, hay una... ahí está el tema también de que tanto vos como yo, el ciudadano común, nunca sabemos la verdad. Siempre escuchamos dos campanas. Y después apelás a tu sentido común, a mi sentido común, para elaborar algo. Porque si escuchás 678, ves una realidad. Si escuchaste N, ves otra realidad. Uh -huh. Y decir, ¿quién miente? ¿Quién dice la verdad? Yo no le creo a ninguno. Entonces apelo a mi sentido común para tratar de. Pero en realidad yo nunca sé la verdad. Y cuando el ciudadano realmente sepa la verdad, las cosas podrían cambiar. Pero eh, es muy difícil todo. Y yo no veo tampoco de la oposición, volviendo a lo que me preguntaba inicialmente, que tengan. Eh, o sea, que, que sea factible. A veces vos querés cambiar por decir, eh, esto ya me, me, me hartó y demás. Yo te digo, este, hablo desde mi poco conocimiento de la política. Yo soy No, pero lo hablamos como, como ciudadano. Exacto. Eh, y decir, bueno, quiero trata. un cambio. Ahora, es decir, lo. ya lo hemos experimentado en otras, en otras, este, en otros gobiernos. Este, yo me acuerdo cuando se fue eh, Menem, este, que entra de la Rúa, de la Rúa se fue, cambiaron así, Un desastre. Entonces vos decís, había una alianza que se unían para hacer y después terminó siendo un blef que vos no, no entendías. Bueno. A esas cosas yo también les tengo mucho miedo. También porque uno tiene que dejarle algo a los hijos. Es decir, yo quiero un país que sea, que sea bueno, que, que, que tenga posibilidades para los chicos. Que no solamente estudien y que después este, no tengan trabajo. Eh, por eso me asusta a mí todo eso. Y en, en tu pregunta, no, no, yo no tengo... Claro, es, hay que votar ahora y yo no sé. Yo no tengo definido. Este, Perotti es de acá. Wiener era de acá. Viner ya estuvo. Me gustaría que este Perotti sí. Sé que Perotti iba a ser. No, no lo sé. Escucho lo que dice él. Acá fue un buen intendente, pero lo que te dije antes. Cualquiera puede ser un buen intendente en Rafaela. O decime, vamos a la historia, ¿quién gobernó mal acá? Nadie. ¿Por qué? Porque hay recursos. Entonces, eh, es un juego esto. es Decir, bueno, voto a este, voto. Eh, no sé. Del cel viene del palo mío, del humor este Yo siempre digo, hay que estar preparado para todo. A lo mejor Miguel lo está, yo no lo sé. Él lo sabrá. Él dice que tiene muchos equipos y demás, ojalá. El Liftsheet <coughs> viene de este gobierno, a este gobierno lo acusan de un montón de cosas, de, 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 de estar con los narcotraficantes. Bueno, son todas cosas que uno escucha en los medios. Vos me decís, a mí me consta, no. Pero vos es lo que. Nos informamos con todo eso. Eh, a propósito, y después ya de, sí después nos vamos porque quiero quiero que hablar de tu vida, pero eh, a, a propósito de esto que decís, eh, si mirás 678, eh, esto es Suiza, y si mirás este, TN, eh, te, te querés ir al otro día. No Bien. sé si TN, pero sí, por ejemplo, a la nata, por poner un ejemplo, Bien. ¿no? Te querés ir al otro día del país. Sí. Ahora, en el medio siempre hay alguna cosa. Pero eh, digo. ¿Cuál es tu mirada con respecto al periodismo? Yo digo, a, a lo que pasaba antes, que había una línea, que había solamente una línea, vos veías esa información y hoy tenés una, un abanico de posibilidades que te permiten pensar, porque estas dos diferencias bueno, te permiten pensar, ir al medio, ¿no? Es lo que yo te decía, es el sentido común de cada uno. Pero en realidad, en ese abanico de posibilidades, los dos más fuertes son los que yo te acabo de decir. Este, el grupo Clarín y este 678. Y después tenés... Satélites que son de. De los dos lados. Claro, de los dos lados. Entonces, pero yo te digo, si, mi percepción, yo no le creo a nadie. Es lo que yo digo, desde mi punto de vista. Yo no les creo a nadie. Eh, Mira, yo tengo, a propósito, vos mencionabas recién, que a vos lo que te preocupa en este tiempo, eh, son tus hijos, y uh -huh. seguramente a través de ellos. este eh, aparecerán tus nietos, que son lo que también te va a preocupar. Seguro. Eh, y, que te va a, y que te va a cambiar la vida, esto absolutamente, ¿no? Me, eh, aquí, aquí están ellos. Eh, mencioname este, de, de, de estos chicos. Bueno, son tres muy buenos chicos, muy buenos hijos. Este, están los tres conmigo. El mayor se llama Jerónimo, Jerónimo Juan, el del medio se llama Facundo Cruz y el más chico se llama Joaquín Alejandro. Si esta foto la están viendo en pantalla, eh, van a ver que son todos más altos que yo, que yo no miento. <laughs> no mentías. <laughs> eh, la verdad que son muy buenos conmigo, son buenos hijos, los tres están estudiando, eh, los tres trabajan también, eh, no están, están estudiando, lógicamente están haciendo trabajos que les, les permiten, permiten estudiar. Exactamente. Y bueno, son los bastones en los cuales. Me voy a apoyar cuando yo sea, si llego a ser viejito y demás, creo que los educo para eso, para que sean buena gente y entregarle a la sociedad, no solo a Rafaela, sino al país, tres buenas personas, de bien, que, que sean honestos, que sean trabajadores y sobre todo que mamen lo mismo que mamé yo con mis viejos, este el cariño, el, el demo, la demostración de todos los días y bueno, yo no puedo decir nada de ellos, yo solamente que, que los quiero mucho. Eh, y, y también es cierto que tu esposa es más alta. Te dije, me pasó. Yo dije, siempre. Yo dije más alta. Yo dije más alta. Eh, hoy estoy, estoy con esto de la foto. Porque esta, la verdad es que tengo que serte honesto. Supongo que deben ser tus suegros. Supongo o no? ¿O supongo ah, más? sí, sí, sí. Mm. Son mis dos suegros. Este mi suegro Omar y Belkis mm. Y estoy yo ahí con mi señora. ¿Cómo, cómo es el nombre de tu señora? Marisa. ¿Y Marisa. cómo la conociste a Marisa? Yo me, creo que me lo contaste alguna vez, pero ten en cuenta que yo ya pasé los 60 y claro. hay cosas que, a Marisa, que... se van perdiendo. Este, yo había empezado a hacer vocalización en un taller de aquí de, en el Centro Cultural, en un taller eh, municipal, y empecé a vocalizar porque tenía unos problemitas y demás, y la conozco ahí en el coro. La verdad que nunca pensé que yo me podía involucrar con, con Marisa pero le empecé con yo siempre me gusta hacer reír a la gente para eso es, en mi vida es eso este, yo amo hacer reír y empecé a contarle cuentos y dicen que no hay mejor cosa para una mujer que la hagan reír claro. y bueno hasta el, que el humor, hasta que le hice el, el humor cuento. gana <laughs> le hice el cuento y me saqué la grande <ríe> <ríe> es una buena tipa una buena compañera qué bueno Qué bueno. Eh, ¿Y que además trabaja con vos? Ella tiene el servicio gastronómico. Mm. Sí. Está bueno. Está bueno. Eh, ¿Cuántos años de casado ya? 24. Mm. 24 años de casado. Mm. Y te, cuando pensaste en que la conociste, siempre, ¿tenías la idea de, de esto? Digo, un, un, casarte este Te casaste a qué edad? Yo tenía 26 años. Me Relative, casé muy, muy joven. Relativamente joven. Eh, digo, relativamente porque hoy, hoy se casan más tarde o se, se encuentran o se juntan, ¿no? Cosa que antes era. ¿Te acuerdas cuando se decía se juntaron? Era. Sí, como mala era, palabra. Claro, se lo miraba wow. mal en el barrio. Sí. no Pero, digo. Eh, ¿Vos habías planificado esto? Lo, ¿Esto que lograste sí. hoy? Digo, esto de tres hijos. De, de, de conformar una familia. Yo creo que sí, este inconscientemente. Eh, yo me pongo de novio con ella, los tres años y medio nos casamos. Nos casamos por iglesia. Yo soy católico, mi señora es espiritista. Entonces yo le decía que para mí era mucho más importante casarme por iglesia que por el registro civil. Y bueno, nos casamos por iglesia, ella aceptó y el cura que me casó. Al mes se fue con una mina. Me hizo quedar como... Bueno... Eh, no, sé si me no, es cierto. Lo que yo, yo no miento. Claro. Entonces... El humor sirve para decir alguna eh, verdad. ¿eh? Pero tal cual. Este, eh, los curas son la única persona que todo el mundo le dice padre, excepto los hijos que le dicen tío. Sí. <laughs> pero bueno. Eh, después, este, eh, a los dos o tres años, me parece, de casados, estuvimos al primero de los chicos. Y tuve los tres... Con un año de diferencia. Ese tiempo yo estaba muy poco en mi casa. <laughs> y bueno, así nacieron. Eh, eh, Jerónimo tiene 22, Facundo tiene 21, y Joaquín acaba de cumplir 20, hace un par de días. Mira vos. Eh, ¿Es parte de la familia también? Uh, sí, mi perrita. Luli. En Luli, sí. Es la primera perra que yo tengo en 50 años. Mira. Aparte de mi señora. Pero eh, <laughs> él nunca había tenido perras. Siempre perros. Siempre Cuscos, ¿eh? Sí, 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 sí. Ah, no, Marca tuve, perro. Una vez tuve, eh, uno un Coli que me lo había regalado Cookie. Se llamaba Nicanor. El único perro de raza. Después todos Gómez. Todos Cuscos. <laughs> y yo amo a los Cuscos porque son los perros que no tienen problemas. Claro. Y tengo tres. Esta la, trajero, la trajo Jerónimo un día de la escuela. Tiene como... Esta perrita debe tener 16 años. Mirá. La trajo de la escuela y, y bueno, estaba asernosa. Y el cachorrito, no sabes, esto es un terroncito. El cariño que nos da esta perra es genial. Yo cuando a veces estoy. ¿Viste que a veces vos tenés un vacío así? Yo a veces que estoy muy lejos y demás. ¿Saben qué pienso? En esta perrita. Porque esta perrita es incondicional. El cariño que da. Dice que la cultura de un pueblo se ve en el trato con los animales. Y si tenés un animal hay que tratarlo muy bien. Eh, pero además permite eh, casi eh, un lugar de encuentro, de charla, porque ¿no? Totalmente. todos, quien no de la familia, la acaricia, habla... La, la todos. Ron, todo. Ella es la única que está habilitada ¡Ah! para estar dentro de casa. Yo tengo dos perros más. Ella es Luli, la otra se llama Lulu, es un cabaret, en mi casa. ¿no? Y tengo el perro más grande, se llama Gorito. Pero son todos agregados, agregados culturales, digamos. Que se fueron agregando y ahí quedaron. <laughs> Está muy bien. Hoy, hoy va a ser este, bastante bravo con la foto. Digo, este. Vos me lo habías dicho en, en, en otro encuentro. Este es eh, tu gran amigo, ¿no? Ah, Piro. Sí, es mi gran amigo. Mi amigo de toda la vida. Yo. Eh, soy una de las personas que tiene la posibilidad de decir, tengo mi amigo de la infancia y porque no hemos criado juntos y, y bueno, y siempre seguimos, aparte de, de ser amigos, trabajando juntos, somos socios en Comicanto. Este, y Piru es una persona excelente, está en las buenas, en las malas, y siempre los dos montados en un sueño, que es Comicanto. Nosotros vendemos ilusiones y fantasías y, y en esa ilusión y fantasía está... La risa de la gente, que es lo que buscamos y lo que anhelamos. Entonces, somos inmensamente felices, Miguel, pero inmensamente felices cada vez que nosotros, junto con Peluso Ollero, nos subimos a un escenario. Pero esta amistad es este, incondicional. incondicional. Mm. Y, y a propósito, ¿cómo, cómo Dice, está? Decía Chupanqui, decía, eh, este, amigo es uno mismo con otro cuero. ¿Entendés? Está bueno. A propósito, cómo, cómo, cómo va Comicanto, cómo están. Muy bien. Ahora estamos en temporada baja, pero nosotros venimos trabajando muy bien con muchas proyecciones. Somos el grupo menos mediático que hay. Yo suelo encontrar alguna información así. A veces suelo entrar en algunos lugares y hay información de que estuvieron en fiesta, ah, sí. en fiesta. Siempre la gente puede entrar en el Facebook de Comicanto. Este, pone Comicante y va a salir la página o, o el Facebook mío que es Marcelo Tichigome y ahí está toda la información. O la web. Este, y nosotros informamos así permanentemente uh, dónde estamos, qué hacemos, dónde estamos viajando y demás. Y bueno, eh, tenemos la suerte de tener un espectáculo muy lindo, muy variado, que lo vamos renovando. y ¿Cómo y se es llama este último? El último que hicimos, Comicanto.j. Ah. Y nos permite ir a. A, a distintas provincias de la República Argentina. Nosotros recorremos todo el país, así que somos este, inmensamente felices mm. de poder hacer esto. Eh, y por otro lado, digo, se me ocurre que esto debe tener una cuestión más de, de ganas de hacer esto que de, de querer vivir de esto. Nosotros vivimos de comicanto. Mm. Lo que pasa que en, en la Argentina vos siempre tenés que tener, no podés poner todos los huevos en una sola canasta. Entonces, eh, es lo que te decía, cuando vos te aflojas, a veces te afloja porque es temporada baja que le llamamos nosotros. Pero a veces por la situación del país, a veces no hay plata, a veces, y bueno, y nosotros un servicio y es lo primero que vuela cuando hay cuando la gente no tiene dinero. Entonces, tenés que estar preparado. Entonces, tenés que ser como los hámster. ¿Viste? Los hámsters se meten toda la comida claro. acá para después tener. Claro. Bueno, nosotros tenemos que tener Siempre algún ahorrito como para afrontar y demás, pero no, nosotros vivimos bien con esto. Y nos gusta vivir de esto y apostamos siempre a poder seguir viviendo de esto, mm. hasta que nos jubilemos, lógicamente. Está bien. Eh, la, la bicicleta, y, y, lo, y lo estaba recordando esto porque cuando hablabas de, de tu amigo, eh, yo lo, lo sé ver en bicicleta a veces por la, por la ciclovía. Ah, Piru, sí, sí. Sí. Este, y, y vos acá tenés una, una foto en bicicleta. Dice cicloturismo 83 kilómetros recorrido. Esto, esto, ¿De dónde nace esto de la bicicleta? Eh, mira... Digo eh, la bicicleta y también te puedo decir la moto, porque a lo mejor tiene que ver con eso. Pero, pero vamos a hablar de esto, de, de, de la bicicleta. La bicicleta nace de la siguiente manera. Yo en, hace tres años atrás empecé a hacer una dieta y, y hacer un, un, una rutina de caminar y correr. Me acuerdo que me habías dicho. Vos. Sí, este, la gente me ve, yo salgo de mi casa y voy por el Lema hasta donde termina el asfalto, que es enfrente del autódromo, y vuelvo. Lo divido en cuatro partes, donde hago dos corriendo y dos caminando. O sea que hago nueve kilómetros y... Para no aburrirme de tanto hacer eso Empecé a salir con una gente que hace cicloturismo Daniel y Marco Antonio Terrani, Juan López Curto Y me acoplé a ese grupo Porque no, no es competición Sino que es salir a recorrer por los campos, sí. los caminos rurales Bueno, seguramente habrás ido en alguna oportunidad Con el hijo de Ana, el más grande eh, Pablo del Pupo de ah, el... claro, ah, claro, sí Bueno, hace poquito nos fuimos hasta la Villa San José mm. Que creo que era la fiesta del 25 de mayo Con él fui Ahí está, mira. Y me encanta hacer esto, porque como no es competición, eh, uno lo puede hacer a su ritmo y demás. Y he llegado a ir hasta San Francisco o ir hasta Ville, cosas que yo ni lo hubiese soñado. Le digo a la gente, el que se propone para hacer algo lo puede hacer tranquilamente, solo cuestión de actitud. Y lógicamente estar un poquito entrenado y demás. Me encanta hacer esto. ¿Cuál fue tu primer bicicleta? ¿Te acuerdas? Sí, era una Steam ride. Me la había regalado un padrino mío, se llamaba este, Pedro, Pedro Spaletti. Eh, me la trajo, él vivía en San Cristóbal. Yo estaba con una tos terrible. Y llega a mi casa, era mi cumpleaños. No me cuentes, espera. Ah. ¿Sabes por qué? Porque lo, eso, eso te, me lo va, se lo va a contar a la gente tu hermano mayor, Héctor. Ah. Eh, porque él, él lo cuenta, eh, estuvimos charlando con él y él lo cuenta. Somos eh, muy unidos, realmente siempre estamos juntos, las buenas y las malas. Eh, Tartichi, Negus y yo, realmente este, tenemos una unión muy grande. Creo que se lo debemos a nuestros padres, sin duda, porque siempre han sembrado eso. Mi mamá siempre nos decía que, que los hermanos sean unidos, como decía Martín Fierro. Porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Siempre nos decía eso. Bueno, como anécdota de cuando éramos chicos con Marcelo, te puedo comentar que Marcelo tiene que haber sido un cumpleaños el número 6 del número 6, número 7. Y bueno, cae un tío mío de San Cristóbal, que era el padrino de él, el tío Pedro, y le trae de regalo una mini bicicleta de marca Steam Rail, me acuerdo como si fuera hoy. Y bueno, la alegría de Marcelo era inmensa. Y me acuerdo siempre que le dice, vino y lo abrazó, lo abrazó, le dio un beso al tío y le dice, mira tío, ahora te doy un beso. Y después que vuelva, te doy otro más. Entonces realmente eso me quedó grabado porque fue una alegría muy grande en esa época. Eh, estoy hablando de casi 49 años atrás. Este, así que no. 50 años atrás. Y también, bueno, eh, hay otra anécdota, pero ya de más grande, que es cuando Cookie cumple los 50 años. Entonces, Cookie, siempre que nos acordamos, y realmente tiene un agradecimiento muy grande por esto, es que cuando ella cumple 50 y hacemos una fiesta para toda la familia y amigos, le digo a Marcelo, Tichi, ¿vos me podés animar a la fiesta? Sí, no te hagas problema, me dice. Bueno, esa noche la fiesta comenzó a las 10, en el, habrá sido la cena 10, 10 y media. Empezó uno de los músicos que tenía Marcelo en esa época a tocar y otro a cantar mesa por mesa una canción, unos temas muy suaves, muy lindos, muy amenos para, para el momento. Y después, bueno, empieza la fiesta realmente: la música para bailar, chiste, que estuvo hasta las 4 de la mañana aproximadamente, 4 y media. Y realmente es un esfuerzo grande. Así que ese cookie está muy, muy agradecida y realmente es un gesto que siempre valoramos mucho. Así que bueno, era eso. Y también decirle a Marcelo este, que lo quiero mucho, junto con mi hermano Norberto también. Así que es un gran hermano. Y bueno, espero que la vida nos mantenga unidos hasta el, el último de los días, siempre con el mismo afecto, el mismo amor de hermanos que tenemos. Debe haber sido muy fuerte eso. Digo, ¿cómo era, para, para ponernos en ese espacio, cómo era, eh, eh, cómo vivían económicamente ustedes? Y bueno, mi viejo trabajaba en el frigorífico, Rafaela. Mi viejo vino de Colonia, Portugalete, y empezó a trabajar en el frigorífico, apenas llegó. Y estuvo 36 años y faltó 5 días, en los 36 años que trabajó. Y mi mamá eh, eh, Cosía para afuera, modista, hacía tortas de cumpleaños. Mi mamá era una administradora extraordinaria. Entonces, en un hogar humilde, muy humilde, pero jamás nos faltó nada. ¿Sabes lo que nos sobraba? Cariño, afecto, felicidad, porque es lo que te dije antes: rico no es quien más tiene, sino quien menos necesita. Entonces, mm. yo tengo una infancia extraordinaria y, y no, 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 no tenía bicicleta. No, no. Antes tampoco tenía una bicicleta, Hace, como decía mi hermano. 45, 44 años atrás, no era tan fácil tener un reloj, era difícil. Entonces era un, un hogar muy humilde. Mi hermano se acuerda de eso porque, claro, que te regalen una bicicleta. Mi tío, me acuerdo, la había traído doblada. Viste que era como esas bicicletas que se doblaban. Claro. Y era, era una fiesta. Entonces esas cosas te quedan muy grabadas. Qué Aparte. bueno. Eh, me voy a saltear. Después dejamos de la moto. Eh, Nelly, tu mamá, ¿no? Qué hermosa mujer. Qué hermosa mujer. Sí. Qué hermosa mujer. Me cuesta hablar de mi mamá. Mm. Eh, no, no, no quiero, no quiero ponerte mal, pero vos sabés que yo vi esta foto y tiene una mirada muy particular. Debe haber sido una mujer muy dulce, seguramente. Sí. Haber sido una mujer muy dulce. Bueno, es lo que decía mi hermano. Una excelente mujer. Este, nos crió muy bien, nos educó y se fue muy joven. Tenía 57 años. Mi mamá cuando falleció. Y está tan presente en mí que me cuesta, me cuesta mucho. ¿sabes? Te pido disculpas. Eh, Quería ponerlo en valor porque, te repito, yo vi esta foto y me impactó. Porque. Era muy bella. Se ve espléndida. Sí. Se ve espléndida. Se ve yo no tendría que, que ponerme así, pero ¿sabes qué Miguel? No hay un solo día de mi vida. Que no te acuerdes de eso. Sí. Bueno, eso es muy sano, es bueno. Sí. Quiere decir que fue muy importante. Y, y esto de la moto, esto. esto Debe de ser un, un gran hobby también. Sí, ¿no? Bueno, ¿Eh? ¿es eh, consecuencia de esto o no? Eh, esto tiene que ver mucho mi, mi compañero, Piru. Uh -huh. Piru este, me decía siempre, él tenía una moto, me decía, comprate una moto, porque nosotros cada vez que veníamos de, de viaje, parábamos en la estación de servicio y veíamos a, a esos motociclistas con sus bártulos, sus camperas de cuero, sus ataviados, todo. Para, y yo decía, ¿qué pasará por la mente de estos tipos? Bueno, él se compra una moto. Y después me, me arenga para que yo me compre una. Y así fue que me compré la otra moto y empezamos a hacer unos viajes extraordinarios. Hemos llegado hasta Chile, Salta, Jujuy, San Luis, Córdoba. Bueno, todo lo que es para, para el lado de, de Entre Ríos y demás. Y es un hobby muy, muy lindo. Yo lo disfruto muchísimo y la verdad que el viento en la cara es extraordinario. O sea, cuando vos te sentís mal... Primera para abajo y la demás para arriba. Y dale. Y salí, sí, es como que uno empieza a volar. Eh, Serviste azúcar para, para el café. No, eh, toma amargo. Ah, toma amargo. Porque yo soy demasiado dulce. Muy bien. Vos sabés que el otro hijo de Ana, el más chico, el que es fotógrafo, hace perdón por la emoción eh, eh. pero no hay que pedir disculpas hay por esto eh. no, no pero, no, pero no hay que pedir disculpas por esto es fantástico que nos pase además está bueno, está buenísimo eso está bueno eh, te decía eh, tomó la decisión también con una onda 150 creo uno con la guerra y se fue al sur se hizo más de 5000 kilómetros recorriendo por todos lados ¿no? Y, y él decía, la verdad, nunca lo había hecho, era un sueño que tenía, lo, lo pudo hacer ahora. Y, y dice, está enloquecido porque, claro, eh, ahora ya quiero otra moto más grande. Porque con esa, <laughs> claro, con esa dice, para subir a veces le costaba. Exacto. ¿verdad? Es eh, así, sí, tal cual. Es tal cual, ¿no? <laughs> eh, eh, Tichi, vos sabés que nosotros tenemos una, una pregunta que. Algunas veces la hicimos, la hice en el programa anterior con el amigo Alcide Castaño. Y, y, y siempre digo también que es muy hereje, ¿no? Es esto de este, ir, estar en un barco, un solo salvavida y, y todos tus afectos. Sí. Eh, ¿Qué harías? ¿A quién se lo doy? Sí. ¿O qué harías? A lo mejor no se lo das a nadie, no sé. Y si estamos todos... Este, le daría elegir, menos yo, quién quisiera salvarse. Y, y se lo daría. Y si no, este, si se hunde el barco, nos hundimos todos. Pero yo creo que es muy difícil ponerse al frente uno. Yo no lo tomo seguro, teniendo mis afectos, es decir, yo siempre pienso en el otro, en la felicidad del otro. Entonces, y creo que... De ahí tiene que ver lo que me decía mi vieja. En la vida sé lo que quiero, pero trata de ser feliz. Es lo mismo que yo le digo a mis hijos. Es, entonces, si, si la felicidad es salvarse, que se salve, este, no, lo que no se puede es salvar a los demás. Así mm. que es medio complicado. Mm. Pero, no sé, este, yo no lo tomaría seguro. Mm. ¿Eh, ¿Crees en Dios? Yo creo, y eso es una de, la, de las de las cosas que yo tengo muy adentro. Yo siempre busco la verdad, cómo funciona todo esto. Eh, en realidad, eh, esto, eh, todo lo que es religión es fe y creencias. Y felices los que creen sin ver. Entonces vos tenés que creer todo lo que te dicen y demás. Entonces a cada cual tiene un proceso por dentro de asimilar más o menos las cosas. Yo estoy lleno de dudas, pero el otro día lo hablaba con un médico, compartimos... Este, una peña que son los asados de los viernes, me decía que él trabajó cuatro años y medio en terapia intensiva. Me dice, y ahí todos terminan rezando y pidiendo, sean de lo que sean. Este, y bueno, yo creo que eso uno lo tiene incorporado porque lo aprende, porque se lo enseñan. Entonces, hay una necesidad de aferrarse a algo en momentos límites. Y yo creo que uno no tiene que esperar esos momentos. Yo creo que eh, hay que prepararse y para prepararse hay que buscar la paz interior, la armonía. Cuando vos estás bien con vos mismo, las cosas cambian. Eh, el tema es cuando uno está en contra de todo y demás y no tiene esa paz interior, es muy difícil después llegar a un momento y ver qué pasa. Por eso digo, yo tengo mi creencia, yo fui muy practicante de chico, después me he alejado de la iglesia pero tengo un vínculo eh, con el más allá eh, tal vez distinto o a mi manera. Y yo por ahí tengo mucha oración eh, o pienso mucho en los seres que ya no están, no solo en mi mamá, sino en un montón de gente. Y a veces este, creo que son ellos los que digitan las cosas o, o tal vez la creencia este, de que hay un más allá. Sí. Ayuda. Te, te hace sentir que te protegen también. Sí, uno se debe proteger. Claro, pero pero, pero bueno, a esa, ver, exactamente. Eh, a mí me ha pasado por mucho tiempo que mi referente siempre fue mi abuelo, y yo creo que mi abuelo ha estado en muchas situaciones presentes, complejas mías, y que me, yo sentí como que era una orientación, un algo que él me iba llevando. <laughs> te voy voy con me queda de pibe esto. Te voy a contar algo. La otra vez le hicieron un reportaje a un tipo de 80 años que arreglaba doñones y ¿sabes qué dijo, 80 años, cuando se me complica para arreglar algo, le pido a mi padre y a mi abuelo que me abran la mente y si ustedes no van a creer, al rato vengo y lo arreglo, una pavada. Mm. Pero yo digo, es una pavada, pero a lo mejor está en uno mismo mm. el hecho de encontrar la verdad, claro. encontrar... Bueno, eh, yo no dejo de, de todos los seres que ya no están, ya, abuelos y demás. Yo, hice, yo tengo una escalera, vivo arriba, puse todas las fotos de ellos para cuando cada día que me levanto los veo a todos y digo, yo vengo de ahí. Entonces, bueno, tiene que haber un nexo con eso. Mm. Y creo que, que Dios acompaña. Y creo que Dios está si uno hace las cosas más o menos bien. Yo soy un pecador tremendo. Yo estoy lleno de errores, soy imperfecto. Pero bueno, trato de manejarme la vida de la mejor manera que puedo. No soy ejemplo, pero digo, este, trato de estar en paz con eso y conmigo mismo. Mm. Eh, yo siempre tuve la idea desde, desde muy pibe, porque me lo decía mi abuelo, que lo más importante en la vida era quererse uno mismo para poder querer a los demás. ¿no? Tal cual. Y, y el quererse uno mismo tiene que ver con cuidarse, con, con hacer cosas que te gusten, en buscar la felicidad Totalmente. en lo que realizás. A propósito de lo que realizás, ¿cómo, cómo anda.? este eh, Gómez y Gómez. Gómez y Gómez, bien, sí. anda bien. Estamos también en una etapa donde el país, eh, económicamente, que ya lo hemos vivido en alguna oportunidad, uh -huh. eh, yo lo que le digo a veces a la gente es que el precio que tiene hoy una tarjeta eh, de una cena no se condice con lo que gana un empleado, un obrero y demás. Entonces hay un desfasaje muy grande. Que esto ya pasó en otras oportunidades. Por eso yo digo que esto es cíclico. Lo que pasa es que uno no tiene la certeza de que vuelva a mejorarse. Entonces, bueno, todos estamos esperando a ver qué pasa. Mm. Esa es la realidad. Esta es una foto donde. Ah. Están los tres. Los cuatro en realidad. Ese, los sí, tres hermanos. Mi viejo, este, Ricardo Juan Gómez. Mm. Mi hermano mayor, Norberto Orlando Gómez, el que habló Héctor Ángel y yo. Yo tengo un padre excelente. este y Dos hermanos espectaculares, pero porque hemos este, afianzado nuestra relación, lo dijo mi hermano. Mi vieja se ha encargado de, de que seamos unidos en las buenas y en las malas. Entonces, yo soy un agradecido. Mm. Si tengo a mi viejo vivo que, que acaba de cumplir ayer 83, 83 años, años. Sí. Mm. a los 77 se operó del corazón y dijo: Quiero tener mejor calidad de vida, llegar hasta los 80, y ya tiene 83. Pasaron seis años de esa operación que fue compleja. Este, y la verdad que todavía lo tenemos con nosotros y, y está lúcido, pero bueno, tiene medio dificultad para moverse, pero este, la vida lo bendijo con, con esa cantidad de años que... Está bueno. Oh, bueno. Eh, y eh, tu otro hermano, Negusa, así si lo conocemos Negusa. todos. Eh, también quería ser partícipe de este programa porque este, él... Eh, está trabajando junto con vos. Sí. Este, vamos a escucharlo de eh, que de usa. Bueno, mira, lo que yo te puedo decir de, de mi hermano es que, es que es un excelente hermano, una excelente persona, tanto el Tichi como mi otro hermano Héctor. Nosotros somos una familia muy unida. Mi mamá ya falleció hace 22 años, el papi todavía está con nosotros, y cumple 83. Recién acabamos de hacer un pequeño festeje, pero el festeje grande va a ser el domingo. Este, yo le agradezco a Dios el, el que ellos sean parte de mi vida, porque gracias a ellos yo sigo subsistiendo. Y te quiero contar algo, una anécdota de mi hermano cuando teníamos el transporte. Yo siempre le teníamos rastrojerito y yo le decía aprende a cambiar los filtros porque te vas a quedar a pata un día y él nunca aprendía porque a él no le gusta ensuciarse las manos y yo soy mecánico mi oficio es mecánico hoy tenemos un servicio pero mi oficio es mecánico aparte es mi socio en el servicio y digo algún día te vas a quedar y no te voy a ir a auxiliar pues siempre yo iba a auxiliarlo Cuando se quedaba yo y un día no fui a auxiliarlo y ahí aprendió a cambiar los filtros. Después me lo reprochó, no sé qué, pero ahí aprendió a cambiar los filtros. Eh, otra anécdota que tengo, un día me quedo yo a pata, rompo tres gomas y hablo acá, si mi papá y mi mamá lo buscaban, lo buscaban, estaba en el teatro, yo tirado en la ruta. Me fue a auxiliar a mi otro hermano. Dichi, vos sabes cuánto te quiero. ¿Sabes lo que significás para mí? Vos, tu familia. ¿Sabes cuánto quiero a tus chicos? tu señora. Eh, los amo a todos. Los amo realmente a todos. Los quiero con, con el alma. Nosotros somos tres y los tres somos uno. Este, gracias a, a mi papá, a mi mamá. Este, tengo miedo de emocionarme. Le agradezco a Dios que, que ellos son parte de mi vida, porque realmente si yo sin ellos no podría seguir, y sobre todo con el Tichi, que este, tenemos muchos, muchas horas juntos, muchas horas juntos porque vivo a una cuadra, porque tenemos un negocio entre los dos, este, pero bueno, le agradezco a Dios por eso, que es una bendición que tengo. Eh, <coughs> ¿Viste, se, 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 claro, se, viste que se aprende con, con, con estos ejemplos, ¿no? Sí. Eh, anda andá <laughs> la cena porque yo no busco tuve... <laughs> ah, Mi hermano un león, este, siempre está, siempre mm. está y la verdad que yo los quiero mucho los dos. Mm. Son historias muy sencillas, de gente sencilla y bueno, que esta historia a lo mejor se repite en un montón de hogares y ojalá que sea así. Mm. El amor de hermanos es, es, es fundamental para tener una gran familia, de hermanos, de, de que uno quiera a su padre, a su madre, sería lo más lógico. A veces uno escucha tantas barbaridades que pasan, de peleas, de crímenes, o de enemistad por dinero entre las familias. Yo digo, qué feo que es eso. Yo digo, con el capital más grande que uno tiene no se compra con plata, que es el afecto, el cariño, la ternura, el amor, la contención, no lo compras con plata. y Yo sé que vos has tenido la posibilidad de muchos cafés. Eh, este, pero a veces creo, por lo menos a mí me ha pasado, que algunos quedan pendientes, ¿no? O tenemos como idea que bueno sería poder sentarme a tomar un café con, con fulano o con mengana. Uh -huh. eh, ¿Con quién te gustaría? Y puede ser alguien que ya lo viva, ¿eh? Yo tomo café todas las noches con el Carena, que es un amigo también, que lo, al sí. cual lo quiero mucho también. Sí. Un gran tipo. Un gran tipo. Este, del cual he aprendido mucho. Al igual que Pichón Grana, que le mando un saludo grande, que está enfermo Pichón. Este, los, pero, dos, los dos fueron parte del programa así ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, Mirá los dos estuvieron. Este, Pichón me ha enseñado muchísimas cosas. Bueno, el Cookie ni qué hablar. Pero yo me considero una persona esponja. Yo aprendo de todo. Pero contestando a tu pregunta. Eh, Hoy elegiría sentarme a tomar un café con, un, con dos personas, que ya no están. Porque las que están, yo no tengo problema en tomar café claro. con nadie. ¿Por puedes, qué? Puedes tomarlo en cualquier momento. En cualquier momento, no, no tengo así enemistad. Y si uh -huh. estoy enojado con alguien o por algo, voy y lo hablo. No te quepa la menor duda. Pero de los que no están, lo elegiría el Chachi Gorosito, que era mi bandoneonista del grupo uh -huh. mi Canto y dos para el canto también. Eh, Chachi tenía una frase que decía yo soy el tipo más rico de la tierra. ¿Por qué Chachi? Siempre fue un empleado y trabajó. Sí, sí. Me dice: Pues yo me levanto, tengo las dos piernas para apoyarme, tengo los dos brazos para trabajar, tengo los ojos para ver, tengo una familia, tengo un hogar. Soy el tipo más rico del mundo. Siempre me quedó eso. Chachi se enferma, muere y me gustaría saber en este momento muchas de las cosas. Por eso tomaría un café. Y tengo otra persona que. Se llamaba Alberto Sacone, que me gustaría también sentarme a tomar un café y, y hacerle unas preguntas. Mm. Esas son las dos personas que elegiría. Mm. ¿Y qué pregunta le harías? Una por lo menos. no Porque viste que eh, a uno eh, nos va pasando la vida y a veces se nos escapan, se nos van algunas personas donde uno quisiera preguntarle cosas. A mí, de verdad, también me hubiera... A veces pienso, me gustaría poder encontrarme con mi abuelo, que fue mi referente siempre, ¿no? Para ver, porque era analfabeto, él y mi abuela, y, 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 y igual criaron como 16 hijos, y, este, y, y no se quejaban nunca, y, era, y, y tenían una caricia permanente. Claro. ¿no? Entonces, me gustaría, porque yo cuando falleció él, yo era muy pibe pero tengo presente ese recuerdo la, la, a Alberto le preguntaría ¿por qué no me llamaste? y a Chachi ¿y Chachi? ¿cómo es la cosa? son las dos preguntas que haría una a cada uno uh -huh. esto te digo eh, Chachi por charlas que uno ha tenido calcula que nosotros viajamos tanto y hemos tenido charlas tan intensas es tanto viajar como las tengo hoy con el grupo, nosotros somos muy habladores, ¿viste? Eh, y Albertito es por otro tema. Mm. Eh, pero bueno, esas serían las cosas que preguntaría. Mm. Eh, eh, ¿Sos feliz? Eh? Yo trato de ser feliz. Mm. O, o en todo caso, te la cambio. Decime qué es la felicidad para vos. La felicidad es estar bien con uno mismo, primero y principal. Si vos estás bien, lo, lo hablábamos antes. Si vos estás bien, vos generas irradias para que el resto esté bien. Es muy difícil encontrar la felicidad, pero yo creo que la, son pedacitos, ¿viste? Que vos los tenés que unir y. y son momentos. Son momentos. Mm. Y yo trato todos los días de mi vida de ser feliz. Y si me siento mal o trato de, de solucionarlo. No quiero aburrirme, no quiero deprimirme, no, nada. Por eso hago todo lo que vos ves, que salgo a caminar también, salgo en bicicleta. Hay que salir, no hay que quedarse. Te quedas todo el día mirando televisión, es muy probable que, que seas un. No sé. Hay que tratar de siempre de estar mejor. ¿Cómo te ves hacia adelante? Eh, Algunos petiso. años más. Petizo. <laughs> <laughs> y me veo. Y nos pasa que. A medida que crecemos hace años nos achicamos. En todo, no. es la ley de la gravedad. Claro. ¿eh? O sea, <laughs> se cae todo. todo. <laughs> este, no, qué sé yo. Eh, yo eh, han pasado 50 años. Yo estoy muy bien. Este, y creo que, que bueno, si no hay ningún problema de salud, eh, creo que voy a envejecer bien. Eh, y me veo, qué sé yo rodeado de, de, de mis seres queridos y demás. Mm. Ojalá que así sea. ¿no? Mm. No, no te ves un viejo gruñón. Yo sí, yo me veo un viejo gruñón. Yo creo que voy a ser un viejo jodido, viste. No, ya, lo sos, ya, ya lo... soy No, <laughs> no bueno, todo, es, <laughs> todo. Yo soy a lo mejor uh, muy jajajaja, pero yo en mi vida soy un tipo serio, mm. normalmente. Y, y bueno, este, a lo mejor soy demasiado exigente y de, pero es la personalidad de cada uno. No, no me domina tampoco eso. Yo no, 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 Yo monto un personaje cada vez que subo al escenario. Pero en realidad me lo estoy cuestionando. Es un personaje, mm. porque yo soy muy feliz arriba del escenario. Bueno, ahí tiene otras cosas. Yo, yo cada vez que subo un escenario, a mí es felicidad. A otros se pone nervioso. Yo disfruto, te digo, pero. No tenés idea? ¿Y, ¿Y cuál es el personaje que más te gustó hacer? Más allá de, de que todo lo que haces siempre, pero que vos sentías que Loco, este, esto es lo este es lo que mejor me sale. Cada cosa tiene, pero sí, hay sí. algo que lo trasladamos en el tiempo y es cuando hacemos lo, los gauchos con el piro, porque tenemos mucha posibilidad de, de, de divagar. Claro. En todo, pero en ese particularmente. Tener disparadores eh, permanentes. Ahí? Sí, el otro, hace un tiempo, habíamos enganché unos parientes, un tío Alberto y la tía Elvira, que son personajes reales de, de mi vida, de mis parentesco y les armé una historia a cada uno, pero así, en una actuación empezó, y no tenéis idea de lo que es hoy. Y yo digo, mi tío Alberto y mi tía Elvira, estoy diciendo, <laughs> ¡hijo de! Pero bueno, este, y así con un montón de cosas. Yo disfruto mucho haciendo eso porque no sé dónde va a terminar. Mm. Entonces, y Piro es muy cómplice mío, ¿viste? Eh, ya nosotros tantos años juntos con una mirada, nos entendemos y sabemos que para dónde vamos o no, entonces disfrutamos mucho. Yo lo, lo, es, lo, lo, he, lo he visto en varias oportunidades, en, en, en eventos regionales. Uno, estoy recordando, no, no me quiero equivocar, pero creo que era, si no era la fiesta del Bricelet, en ese... Ahí en, estuvimos, sí. Bueno, entonces era ahí. Este, que a mí me llamó la atención porque mencionabas personajes del lugar, ¿no? el farmacéutico, que entraban, en entraban en esas historias. Sí. ¿no? Y la gente se reía porque se lo estaba imaginando al farmacéutico Exacto. en una situación. Sí, Bueno, nosotros siempre hacemos un, un, un estudio previo y demás de las cosas y, y, y tratamos de involucrar a gente. Nosotros nunca tomamos de punta a nadie, sino que lo hacemos como una situación graciosa. Y claro, gente... partícipe de la historia. Sí, sí, no, los puntos somos nosotros. La gente se tiene que reír de nosotros y con nosotros. Por eso yo siempre pongo... Mi, mi, mi altura, este, como, como este, digamos, a beneficio del humor. Yo me río de mí mismo y, y hago un monólogo de lo que soy yo, o, o, o los defectos que tiene el piro. El humor es irreverente. Nosotros nos reímos de nosotros mismos. Hoy hay que tener mucho cuidado, viste, porque la gente se, está muy paranoica con la violencia de género, los gays, y to... a mí ya me tienen cansado, te La verdad, si vos le tenés que pedir permiso para hacer humor, no... entonces a los heterosexuales le voy a tener que pedir permiso cuando hablo de los matrimonios. La gente es muy tonta, viste, eh, lo asumen como que eh, vos estás hablando y, o, de, de, y metiendo en la llaga y no es así. la violencia de género existió siempre, ojalá que se combata y yo hago votos para eso. Pero no me pueden a mí coartar. Por ejemplo, yo cuento este chiste: si vas a someter a una mujer, ten en cuenta que la mujer es a la larga se acostumbra, a la corta no. Es muy bueno. Ese, oh, oh, y esto con la violencia. No, déjense joder con eso. Lo mismo los gays. No, no, no te pueden decir. Es lo mismo si cuentan chistes de petizo y yo me ofendo. Si yo no lo tengo asumido, que soy petizo, soy petizo. El que es gay, si no lo tiene asumido, que se joda, pero que no me venga, no, que discrimina, además. No puede ser eso. A mí me tiren harto y te digo, acá, los que dirigen la cultura, yo un día estábamos haciendo un, un espectáculo acá en, en, para la, la, los piamonteses, mandaron unos tweets que nosotros tendríamos que pasar por el INADI porque hacíamos humor de gay. Digo a los exponentes de la cultura casi si no lo tienen asumido, jódanse. Yo no voy a cambiar, yo voy a hacer el humor que vengo haciendo porque no lo hago acá, lo hago en todo el país, nunca hemos tenido ningún tipo de problema, ¿por qué? Porque no tomamos de punta a nadie. El humor es irreverente, es lo que te acabo de decir, si no le tener que pedir permiso a los judíos, a los gallegos, a todo, no podríamos hacer más nada. Se entiende Cierto. lo que digo. Es verdad. Entonces, pónganse las la pilas, que no es todo. ¿sí? A veces sí. yo veo y digo, están errados, totalmente errados. El humor es humor. Yo alguna vez este, eh, pensaba con respecto a, a, a esto de eh, los gays y que, que por ahí este, se plantean desde un lugar. Que yo muchas veces muchas veces dije, bueno, eh, me parece que los que se están discriminando son ellos. Y que además a partir de eso hay como un gran negocio, ¿no? Porque viste que se hacen eh, cruceros con, con gay. ¿no? Y hay un gran negocio detrás de eso. Y digo, ¿por qué no, no compartir? En todo caso, eh, el, el que no es gay se siente discriminado también porque no puede participar en ese crucero. Yo, por ejemplo, estoy a favor del matrimonio igualitario. Yo estoy porque las leyes tienen que ampararlo. Sí, yo sí, estoy a, sí, hasta sí. sabes que estoy a favor de que adopten. Porque no es cuestión de sexo adoptar. Para mí, uh -huh. en mi vista, en mi visión, es cuestión de amor. Y yo creo que dos tipos le pueden dar amor a una criatura como dos mujeres. Nosotros, es así la historia, uh -huh. ¿viste? Entonces, yo no estoy en contra... Al contrario, pero no me joda cuando vos no podés hablar ni hacer humor. Si nosotros hacemos humor y hacemos con, la, con las cosas que pasan cotidianamente. Y la gente se ríe de eso. Es así. Eh, Tichi, te, te voy a pedir esto... Lo venimos haciendo desde hace muchos años y lo obviamos a hacer con el amigo eh, Alcide Castaño. En esta hoja, porque lo completamos de este lado y lo vamos. porque no nos da el presupuesto para comprar más, más hojas. Entonces, entonces, aquí pone lo que se te ocurra, lo que, lo que a vos te parezca que, eh, que esté bien. Eh, yo voy a aprovechar... Ahora lo hago, ¿no? Sí, sí, hacerlo ahora, porque yo voy a aprovechar para mencionar porque no lo hice en identidad regional y me parece que es válido por, por lo que se aproxima el próximo domingo, elecciones, y invito a todos a participar, a todos a participar, porque creo yo que la mejor de las, la peor en todo caso, de las democracias es mejor que la mejor de las dictaduras. Sí, estaría bueno que todos vayamos a, a participar y que lo hagamos pensando. Eh, seguramente nos equivocaremos, en algún, algunos se va a equivocar, no todos podemos votar al mismo, pero este, hay que ir a hacerlo, ¿eh? hay que ir a votar y participar, de, de eso se trata. Eh, la ¿Qué, ¿Qué te pasó a vos en, en la época la, de la dictadura? Creo que estoy con pocos minutos ya, pero, pero quiero que. ¿A mí? Sí. ¿Cómo, cómo fue tu tiempo? Yo ¿Cómo, era muy ¿cómo chiquito? La pasaste ahí? Eh, Cuando. Eh, me acuerdo que en el año 76 yo tenía 11 años. Eh, entonces uno no tiene la real dimensión de, lo, de, de cómo son las cosas. Sí, me acuerdo un episodio de mi hermano mayor que lo habían este, detenido en una esquina y tenía un policía que le tenía el pie casi encima de, de la cabeza en el piso. Y justo mi viejo iba para el frigorífico a trabajar y lo ve. Entonces le dice: Pero es mi hijo, ¿Te, no sé por qué, si se habían confundido o qué. Y bueno, eso no, no, nos había puesto mal a todos porque, o sea, podía ser cualquiera. Y tengo ese. Eh, ese solo recuerdo, y después, bueno, cuando uno ya yendo eh, para el 83, que viene la democracia y todo lo que fue eso, eh, maravilloso. Pero en realidad, contemporáneamente en ese tiempo, yo con mi corta edad no me daba sí. cuenta de lo que pasaba realmente por mi edad, porque era muy chico y porque uno está con, con, en otra cosa. Sí. Eh, ese es el recuerdo que yo tengo, Miguel. Sí. Lógicamente, que no me gustaría que vuelva eso para nada. Al contrario, me gustaría que sí algunas cosas de orden se pondrían en, en un gobierno democrático, que, que podamos estar, eh, digamos, tranquilos, con seguridad, con un montón de cosas que a lo mejor... Antes existían para un sector y a otros lo masacraban por otro. ¿viste? Sí, yo, yo creo en esto de la aplicación de la ley, ¿no? Tal cual no Hay que hay cambiarla, le hay leyes, hay que aplicarlas y no hay que negociarlas. Porque viste que nosotros también. Que cumplirlas. Claro, pero viste que nosotros tenemos, tenemos esta cosa, ¿no? A lo mejor hacemos cometemos un, un, un este, eh, algún este infracción, infracción, delito. Un, claro, no, una infracción y, y nos hace una boleta y qué hacemos? Tratamos de buscar a algún amigo que nos salve de esta. ¿Lo cometiste? Y, claro, yo creo, yo creo en eso, ¿no? Creo que desde, desde, porque todo lo vamos a hacer, pero digo desde el lugar que corresponde no tener permitido. Exacto, hay así, que así debe ser. Y, y también... Y creo para, que ahí va a ir cambiando la cosa. Y también para los políticos, la mayoría de los que se forman políticos, por, no hay una formación, pero todos los que van a la, a la política es para salvarse ellos o acomodar a su familia, es lo que uno tiene a nivel general. Sí, ¿Por qué quiere entrar en política? La política es vocación de servicio. Vos, si entras en política, tiene que ser al servicio de los demás. Y eso es lo que debe ser. Yo creo que a veces está tergiversado cuál es el accionar de un político. Yo quiero verdaderos políticos que sepan, que actúen y que no, que no se queden con, con la plata nuestra. Que realmente hagan lo que tienen que hacer, para eso les pagamos y buenos sueldos, y que desarrollen y que tengan un proyecto. Yo quiero un proyecto de país. Que cuando se vaya el gobierno que esté de turno, entre otro y siga con el proyecto, ¿no? Que terminó este, pum. Otra Política cosa. de Estado. Exacto. Es, eh, Tichi, ¿la pasaste bien? Excelentemente bien. Pido disculpas porque me emociono. No, a veces no lo puedo controlar, Miguel. Este, no, pero, pero... pero está bueno, no, no hay que pedir disculpas eh... por esto. El, es lo que hablábamos antes, es como pedir disculpas por reírse, es parte sí. nuestra. Llorar, reírnos, está bien. enojarnos, es parte nuestro ¿no? Somos, somos eso y, este, y reitero. Lo de, lo de tu mamá fue, te repito, la misma imagen la tengo y, y, y me siento, siento que ha logrado ella eso que son ustedes. Ah, sí. ¿no? Eso que son ustedes, me parece que lo ha logrado. Ya la pasé muy bien y, y, y gracias por invitarme y por compartir con toda la, la gran teleaudiencia de, de este programa mi historia sencilla, que es más sencilla que cualquiera. Mucho gusto. Gracias. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes. Eh, gracias por, por acompañarnos.